¿Listo? Dale. Amigos, seguimos en nuestra jornada de entrevistas y en Hípicos en Línea seguimos apoyando la actividad hípica venezolana. Y dice presente Juan Carlos Ávila, amigo de la casa, excelente profesional. Compromisos importantes, Juan, y como siempre agradecido por esa parte que haces en tu tiempo para conversar, para asesorar de la mejor forma posible a toda esa gran afición hípica que nos sigue a nivel nacional. La presente semana un compromiso muy importante, la yegua Violent Love. Todos conocemos su calidad, estará presente pues en lo que será la Copa Star Chickmis y nos gustaría que brindes tu saludo para toda la gran afición hípica, nos comentes pues la condición actual de la yegua Violent Love de los Urbanos Suscate y por supuesto la expectativa que tiene Juan Carlos Ávila, el equipo de Cuadra en esta interesante competencia. Bienvenido, hermano. Muchas gracias, bueno, un saludo para ti y todo el equipo que conforma tu página web tan publicada, tan vista por todos nosotros los hípicos y siempre en favor de la hípica. Con respecto a Violent Love, la reaparezco ya de un paro forzoso, la yegua estaba muy bien, siempre ha estado muy bien. No obstante, no teníamos carrera, su primera selectiva en el año y tiene tiempo esperando esta carrera, esta yegua. Realmente hasta ahora de este año y lo que terminó el pasado, como terminó todo tren, aparentemente está igual. Excelente condición, sus trabajos son todos muy buenos y de verdad que la reaparición es la única duda que uno tiene al respecto porque no sabemos qué tan bien le ha hecho el trabajo que le daba para mantenerla en condición. No obstante, repito, sus trabajos me llenan, me cubren todas las expectativas que tengo para ella de triunfo, respetando por supuesto su rival de todo el año, la de Mercedes, que se la ha ganado a ella. Yo vengo en excelente condición y dispuesto a que esta yegua gane porque realmente su condición así lo dice, que va a ser muy difícil que le gane. Juan, adicional de este interesante compromiso de Violent Love, total de 23 ejemplares inscritos, quizás no da chance de hablar de todo, nosotros vamos a ir nombrando los que personalmente vemos con mayor opción. Reaparece Comisario Mix, un ejemplar de muy buena calidad y bueno, nos gustaría pues saber, a pesar de que está invalidado, hay que hablar de este ejemplar Comisario Mix, que sabemos que va pues rumbo a mejores lotes aquí en La Rinconada. Mira, guardia, ahí están retirados a Run en esa carrera, Yomo lo metimos para que corra detrás de este caballo Comisario Mix al principio, al final va a buscar la carrera, no creo que pueda con él ni de broma. Y Comisario Mix, él está listo para correr, es un gran caballo. Si les cuento lo que pasó el miércoles en el aparato, fue un desastre él. Él es un caballo muy díscolo, no díscolo, es muy con mucha energía. Él cuando llega a la hora de ensillarlo, eso es un problema grandísimo. Realmente de los pocos caballos que le tengo mucho respeto yo es a él, porque en el pavo realmente es un caballo que se comporta muy mal, muy agresivo, y el que tenga oportunidad de ver ese caballo en el pavo el lunes va a ver lo que le estoy diciendo, que no es fácil. Así en el aparato, estuvo en el aparato cierto tiempo con Rigo, no aguantó la presión el caballo, estaba nervioso, se tiró atrás y quedó abajo en el aparato. Fue difícil sacarlo, se raspó completamente. Ahí la responsabilidad nuestra, de mi equipo de Cuadra, mi veterinario y el mío, de considerar que lo que pasó no fue grave. Lo llevé al aparato con Eduardo Gutiérrez de nuevo, lo hizo bien y hasta ahora todo ha sido perfecto con él y va a correr. Lo van a ver en el paddock con muchos pelados en los posteriores, aquí en el Ijar. Pero solo fueron raspones y fueron tratados en la cuadra, como gracias a Dios el equipo que tengo lo hizo bien. Lo curó, no se inflamó nada y vamos a correr con las expectativas de triunfo, pero siempre con la tensión que tenemos a la hora de ensillarlo en el aparato. O sea, no es que esté algo fácil, pero él está listo para ganar y esperemos que nosotros trabajemos, podamos ensillarlo bien, pueda cuadrar bien para que él mantenga su invicto. En la segunda, el potro Special Selection, un potro que viene en pleno ascenso, Juan. Sí, él debutó un poco atrasado, hizo una carrera regular en un clásico, se vio bien después en su carrera previa y para mi entender, él está mejor que la carrera pasada. Y si él va a ser un caballo que va a competir las buenas y tenemos proyecciones de correrle a José Antonio Páez, él tiene que esta semana empezar a decir que aquí estoy yo y ganar en este lote o hacer una tremenda carrera. Yo lo inscribí porque pienso eso, que el caballo va para cosas buenas. Ojalá tenga la razón y haga una excelente actuación para seguir llenándonos de ilusiones para correr el clásico José Antonio Páez. Después llevamos a The Victory en un reclamo, ella está ahí, tú sabes, a punto de ganar en estos lotes,
El otro es un poquito fuerte, ya tiene poquita calidad, solo lleva chance. Hermano Edgar es un caballo que siempre está lesionado, siempre corre en tres patas y media. Reapareció la carrera pasada y creo que Agnay se apura mucho, lo corre muy cerca y no remata. Ahorita hablé con él, le dije que mientras más lejos mejor. Y si no llega, no llegó, pero él tiene que correr los primeros metros a 10, 15 cuerpos lejos para buscar su mejor fuerza, que es la atropellada, y correr bien. Soy Sicilia, una yegua que está a punto de ganar. Los briseos son muy buenos, la condición que tiene es extraordinaria y veo que tiene mucho chance. Este caballo Santiago, el de la polémica hace la carrera pasada, es muy fácil decirle, el caballo corrió tranquilo, caballo que debutó a los 4 años, un caballo que con 2 carreras en 3, en 2 años en la cuadra, imagínense los problemas que tiene. Él es un caballo que en la partida agarró para afuera. El muchacho está en tela de juicio con todo el mundo. Pienso que le faltó distancia, le colocó una gringola, una milla. Las autoridades tomaron la decisión, la respeto, de invalidarlo. El caballo anda muy bien, él en una milla debe correr quizás más cerca y esperemos que este caballo gane. Rica y Famosa tiene un poco de tos, no va a poder correr contra Pregonera, que es una yegua que tengo también como las expectativas de correr carreras buenas. Luego de la carrera pasada le bajé mucho la mano, está briseando muy cómoda, pero las expectativas con ella son muy grandes y tenemos pensamos que también va a correr esta yegua al hipódromo La Rinconada, que es la primera triple corona de las yeguas, y estamos trabajando en esa función, en llevarla para allá. La pista no estaba como para exigirla mucho en los trabajos, por eso los trabajos muy cómodos, pero todo lo hace bien. Giancarlo tiene mucha fe, mucho optimismo, igual yo, y vamos a seguir con las esperanzas y las expectativas que tenemos con ella. Catalizador y de Iron Fish, de verdad que eso. Yo hoy estaba viendo el lote, era que bien malo el lote, como ellos dos. Esperemos que lo hagan bien, que sorprendan, porque me van a sorprender a mí gratamente y al propietario de Catalizar, que realmente lo que me falta es correr a mí por los caballos para tener buenos resultados con ese stud, grandes amigos, excelentes hípicos, y esos caballos no me quieren ayudar para nada con el hombre, pero ahí intentemos con este caballo Catalizar que haga una buena carrera. Abuela Ina, esa sí salió maluca, ella la reapareció en un lote malo y no pudo, ahora va en un lote peor parece. La tengo excelente, hoy la llevé al aparato, de verdad que se ve bonita, está perfecta, no le duele nada, y ella tendría que mejorar. Ahí corren 3 que corrieron con ella y las 3 llegaron por allá botadas y son las que tienen chance y van a decidir. Yo creo que está un poquito mejor la otra vez Abuela Ina, aunque la vez pasada pensé que estaba bien. Yo espero que corra bien de nuevo. Bueno, mal no va a correr contra esa, mal entre comillas. Pero esperemos que lo haga bien. Debuta 2 caballos, Tío Loco y Sio Mimidú. 2 animales que ustedes la van a ver en el pago y parece que, yo no sé, que están muy gordos, están pesados. Pero lo hacen bien. Especialmente Tío Loco lo hace bien. Yo pensé que ese caballo iba a estar listo para el día 13. Proyecté el debut así. Su propietario, mi buen amigo Giuseppe y Franco, quieren a ver qué tenemos ahí con esos 2 potros por lo gordo que están, y lo debutamos para ver qué tal, para adelantar, a ver si Dios quiere alguno de estos pudiera correr el PAE. Yo pienso que pueden ser 2 buenos caballos, pero les repito que no están listos. Quizás Tío Loco un poquito más adelantado que Sio Mimidú, pero cuando lo vean el PAE van a decir, no, así no pueden ganar porque se ve muy gordo. No obstante, él va a hacer muy buena carrera, creo yo. Mar de Grau y Super Especial. Mar de Grau lo tengo listo para debutar. Es el mismo dueño de Catalizador. Le repito, que más quisiera yo que estos caballos salieran ganando. No está fácil ellos. Mar de Grau viene reapareciendo bien y lo creo que está listo para salir ganando. Super Especial, la vez pasada pensé que iba a correr bien. Corrió muy mal y solo le dio chance. Y queda la campeona Juliana. Mi último compromiso el día lunes, que por las que corren contra él, tiene chance, más nada. Bueno, y tienen, mis amigos, los comentarios de Juan Carlos Ávila con respecto a cada uno de sus presentados del fin de semana en el hipódromo La Rinconada. Como siempre, Juan, agradecido pues por ese valioso tiempo, hermano, que dedicas en nuestra jornada de entrevistas, deseándote muchísimo éxito. Y como siempre se lo digo, esperamos verte allí en varias oportunidades en el pago de ganadores y muchísimo éxito con la yegua Bayon & Love. Sí, bueno, un saludo para ti. Traté de hablarte de cada uno de mis caballos. No faltará el que diga
como cuando corrí un caballo para llenar carrera que ganó, que salió, por cierto, alguien está aquí con ustedes, que cómo es posible que haya ganado un caballo que yo dice que fue para llenar carrera. Yo no digo aquí mentiras, no es la idea, yo eso es lo que yo siento de corazón, que van a ser mis caballos, ojalá tenga razón, si me equivoco con alguno, no era la intención hacerlo. Traté de esbozarle a grosso modo lo que yo pienso que van a ser mis caballos y fue con la mejor fe del mundo para que tanto tú como el hipismo sepa que estamos trabajando para eso. Súper agradecido por tu tiempo, Juan. Nosotros seguimos apoyando el deporte hípico.